Hostia. Joder, en serio, me está dando esto una mala vibra, pero bien, bien elegante, weón. Ostras. Pero si Mate está muerto, pues mujer. Tengo un presentimiento aquí. No, se fue de la muerte de Matt. ¿Era una linterna o era un celular? Ostras. Oh. Por Dios, me lleva el demonio. Hijo de puta. Hostia puta. ¿Qué debería hacer o no? Vale, ahora tendría que bajar, ¿verdad? Oh, menuda mala vibra, hermano. Un tótem. ¿Tótem de peligro esto o no? ¿O de guía? No, tótem de peligro. Ese era Mike, ¿verdad? Sí, parece que era Mike ese. Ni se me ocurre tocar ninguno de esos barriles. Mala vibra me está dando todo esto, me está dando una muy mala vibra todo esto. Se siente más cerca todavía, ¿o? ¡Que Matt está muerto, joder, mujer! Peligro, peligro, es justo lo que necesito. Hanna,
Fotografía de tatuaje. 18 de marzo de 2013. ¿Cuándo te haces el tuyo, Beth? ¿Qué es una foto de Hannah ahí? Haciendo su nuevo tatuaje. No, esa foto se pone el día que Hannah se hizo el tatuaje. ¡Ostras! ¿Hay algo más ahí? Un tótem. ¿O no? No. ¿Esa es? Amigo. ¿Son las gafas de Hannah? Los lentes de Hannah. ¿Los anteojos de Hannah? Los lentes rotos de Hannah, encontrados cerca de un precipicio en el interior de la mina. Debió caerse cerca de aquí. Y de hecho, si un mal recuerdo, cuando fue la parte del prólogo, cuando ocurrió el incidente ese de hace un año, cuando le hicieron la broma a la pobre Hannah, creo que fue a Hannah, sí, fue a Hannah. Recuerdo que ella había caído por un precipicio y cayó justamente cerca de aquí, de esta parte. Entre ellos había perdido ella sus gafas. Cayó cerca de aquí, ahora que recordé. No, no me voy a arriesgar, eso me va. Me va a venir un puto screamer, pero si no lo hago, puede que me pierda algo. ¿Viste encontrar marcas en la piedra? Las marcas talladas muestran la fecha de la desaparición de Hannah y Beth y una cuenta de días. Alguien vivió aquí abajo durante un tiempecito. 2 de febrero de 2014. Y ese estoy seguro que debe haber sido Josh. Estoy más que seguro que debe haber sido Josh el que estuvo ahí, metido. Hay algo más ahí brillando. Ah, sí, este es el zapato de Matt. Uf. La pobre de Emily está hecha polvo, weón. Está hecha polvo, Emily, a decir verdad. Está hecha polvo. Beth, la cruz de Beth. Se comprueba que con esto Beth está muerta. Se comprueba que aquí prácticamente Beth está muerta. Pero ¿dónde está la lejana? No mal rollo, hermano. ¿Un botón? Para Hannah con amor.
Relicario de Hannah. Un relicario. Rota de la familia Washington. Hannah lleva un medallón peculiar. Es el mismo medallón que encontró en la mina. El medallón pulido de Hannah con el retrato de la familia Washington dentro. No lo pudo haber, no, no pudo haber caído ahí. Alguien tiene que haberlo traído hasta el interior de la mina. Me la juego que es Josh. Hay uno. A ver, veamos. Estoy literalmente con muchísimo miedo, así, ¿verdad? Estoy con muchísimo miedo aquí en esta parte, me está dando, pero me está dando una muy mala vibra acá. ¡Ostras! ¿La cabeza de Beth? De la cabeza de Beth Washington, reposado sobre su chamarra en la mina. No hay restos del cuerpo. ¿No hay restos del cuerpo de Beth? ¡Menuda mala vibra, hermano! ¡En serio! Ah, vale. Ahora ya podríamos decir que ya puedo estar por fin en el ascensor. Pero en serio, vaya mala vibra que me está dando esta parte, bro. ¡Ostras! No. ¡No! ¡Corre, Emily! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero quién es ese? ¡Viene con un lanzallamas! ¡Corre, Emily! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Emily! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia! ¡Escóndete, escóndete, 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 escóndete! ¡Hijo de puta, weón! ¡Hijo de puta! Muy bien. ¿Recuerdan mi nombre? En medio de todo este caos. Bien, 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 bien. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les pareció? ¿Disfrutaron del terror de sentirse humillados? ¿El pánico? ¿Todas esas emociones que sintieron mis hermanas hace un año? Con una diferencia, ellas no pudieron reírse, ¡no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas!
No sé si ya te diste cuenta, Josh, pero nadie se ríe. Ay, vamos, 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 vamos. Y esas caras tan largas, por favor. Un poco de adrenalina no le hace daño a nadie. Y se les disparó a todos, a cada uno de ustedes. ¡Bum, bum, bum! Espero que hayan disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico. Todo estaba calculado al detalle. Ni una oportunidad perdida. Fue una delicia para hacer el titiritero de su miedo pavloviano. Todo de esa sangre. Digo, hubo sangre para regalar, cadáveres falsos. ¡Mierda! Todo eso fue caro. Y sin repetir las escenas, no, 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 toda la primera. Hubieran visto sus caras. Se lo tragaron todo, hasta el fondo. ¡Será hijo de puta este conche su madre! ¡Vuelve a sacar la chucha a este culiao, weón! Este imbécil no tiene idea. Está desquiciado. Tal vez olvidó sus medicamentos. ¡Ay, vamos, chicos! ¡La venganza es la mejor medicina! ¡Estás acabado! ¡Mike está enfermo! Vamos, chicos, me lo van a agradecer cuando sean estrellas de internet. ¿Espera qué? Ah, pueden estar seguros de que esta joya será viral, damas y caballeros. Digo, tenemos amor no correspondido, hay sangre. Creo que no hay suficientes discos duros en China para almacenar todas las visitas que tendrá, chicos. Pero qué mierda. Está pero pireísimo en la cabeza este conche su madre, weón. Está muerta. ¿Qué? ¿No oíste? Jessica está muerta. Y tú vas a pagar por lo que hiciste. ¡Buena, Mike! ¡Buena! Ah. ¡Chicos! ¡Vamos, chicos! En serio, esto es de locos, ¿eh? Cierra la boca. ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¡Toma! ¿De qué estás hablando? ¡No le pegaste a Ashley, pedazo de mierda! ¡Oh! ¿Sabes? ¡Me enfurecí! A las mujeres no se les pega. Chris, hermano, amigo, no soy tu hermano. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevan? Te voy a encerrar, hermano. ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía. Vamos. Yo no hice nada. ¿Hablas en serio? Lo que eres es un puto asesino. ¡Yo no fui! Michael, por favor, escúchame, amigo. ¡No le hice daño a Jessica! ¿Sabes qué? Cállate de una vez. Chris, oye, vamos, amigo. Somos compañeros. Para, no me vengas con esas. Ah, bien. ¡Sé un imbécil! ¡Hostia! Jessica, pero te juro que yo no tengo ni idea de lo que le pasó. Espera un minuto. Josh, dime la verdad. ¿En serio crees que vamos a confiar en ti después de toda la mierda que nos hiciste pasar? Espera un minuto. Este conche su madre enmascarado, weón, está también aquí en este lado. Y estoy seguro que debe ser este conche su madre de Milgren que está metido ahí también. El más cobarde de todos. Ajá. Sí, hice algo. Les hice creer en el mundo que yo creé. Y les mostré partes de ustedes
que tenían mucho miedo de ver. Serás hijo de puta. Nos engañaste, heriste a tus amigos y todo desde las sombras. Eres un cobarde, Josh, ni más ni menos. Ok, ahora me atan, ok. Quédate quieto, hombre. Sí. ¿Quieto? No, no pueden atarte si te retuerces. Josh, amigo, déjame un poco de espacio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que te calles? ¡Ay! ¡No tan fuerte! ¡Sí! No tan fuerte como para que no pueda moverme. ¿Cuerdas de plástico? Pero, ¿de qué mierda está hablando? No puedo ver esto. ¿Había dicho mierdas así antes? No, bueno, nunca lo había visto así. Está pero piradísimo en la cabeza este weón. Idiotas. Chris y Ash. Chris es un asno y Ashley una tonta. Disculpa, ¿qué dijiste? Dije que eres un tontito, tonto. ¿Pero qué te pasa? Oh, Ashley. ¡Ashley, te sacaste de esta! ¡No te dejaré morir! Nunca en la vida hubiera podido adivinar que te gustaba. ¿Para? ¿What? ¿Sabes qué sonido es ese? ¡Es el del beso que nunca le diste a Ashley, cobarde! ¡Para! ¿Sabes? Deja que Ashley se acueste con Mike. Total, al menos él tiene mérito, ¿sabes? ¡La va a tratar bien! ¡Tras puta pena, Christopher! ¡Voy a arrancarle la cabeza! ¡No lo escuches! ¡No vale la pena! Oye, Mike. ¿Qué? Está pero miradísimo en la cabeza este concho de su madre. Yes, Mike. ¿Sabes lo que pasó? No. No. Yo no tengo un problema, Mike. Tienes un puto problema mental, amigo. Haber matado a Jess. Por Dios. Es decir, supongo que si la hubiera matado me acordaría, ¿sabes? Es tan dulce. Y seguramente tiene un cuerpo perfecto. ¡Cierra la puta boca! ¿En serio? ¿Qué? ¿Creías que le dispararía? No sé. Por favor, Chris, tú sabes cómo soy. Sí, Chris, no me conoces muy bien. Sí, claro. La próxima vez avísame, ¿sí? Oh, pobres cerditos. Ni siquiera saben hacer de poli bueno y poli malo. ¡Déjenselo a los profesionales! ¿Por qué no vas al refugio? A ver que todos estén bien. Me quedaré con este loco hasta mañana. Oh, pijamada. Oye, ¿pedimos pizza? ¿Será hijo de puta? ¿Bien? Se estarán preguntando cómo estamos. Tienes razón. Hasta mañana. ¡Hostia puta! ¿En serio? ¡Hostia puta, weón! ¡Capítulo culiado de miedo, weón! ¿Josh? ¿Qué les pareció? ¿Disfrutaron todas esas emociones que sintieron mis hermanas hace un año? Con una diferencia, ellas no pudieron reírse, ¡No! ¡Están muertas! ¡Jessica está muerta! ¿Qué? ¿No oíste? Jessica está muerta. ¡Tú vas a pagar por lo que hiciste! ¿Qué le pasó? A Jess, Mike. No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, Capítulo 8, revelación. 3 horas para el amanecer. Emily, la siguiente. ¿Pero quién es? Eliminas.
4 de la mañana, 1 minuto. Muy bien. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Está bien. Bien, vamos. Eso es una dinamita, ¿verdad? No, es una bengala. Yo siento, hay una puta dinamita, conche mi madre. Uf. Busca una forma de salir de las minas. El nuevo objetivo. Entonces, sin un premio de una película dirigida por el padre de Josh, la carrera cinematográfica del padre de Josh permitió a este aprender sobre efectos especiales. Josh lo hizo para dar veracidad a su historia sobre el psicópata. ¡Bien jugado, conchetumare! ¡Bien jugado, perro culiao! ¡Te la jugaste, conchetumare! Nota, el periódico es falso. Josh lo imprimió para extender el rumor de que había un psicópata en la montaña. El mensaje de un agente policía local sobre el convicto quejado salir de la cárcel parece una advertencia. Era la voz de Josh. No hubo ningún convicto fugado. ¡Pero será hijo de puta este conche su madre, güey! ¿En serio? ¿Será hijo de puta? Que los montajes... Otro de los montajes de Josh. No había ningún psicópata. Así es como Josh consiguió todo ese material, la Vians. Actualizado. ¿Cuántos pseudos murieron solo para que Josh le jugara una mala pasada a sus amigos? Puf. Saber cuántos. Josh puso el hacha ahí como parte del plan para asustar a sus amigos. Josh preparó los periódicos falsos para corroborar su perturbadora historia. Así controlaba Josh la televisión, las puertas y las luces en el refugio. Josh necesitaba las tripas para su máquina de la muerte. Eso sí que es realismo. Josh tuvo muchas oportunidades de tomarlas durante el año pasado. Josh iba a subir todo esto a internet. ¿Será hijo de puta este conche su madre? ¿Bueno, en serio? Josh hizo panel para honrar el recuerdo de sus hermanas. Josh utilizaba un distorsionador de voz para hablar como el psicópata. ¿Quién vive y muere? Ashley se sintió agradecida. Josh se sintió traicionado y se enemistó con Chris. Josh se sintió traicionado y se enemistó con Chris. Chris pensó en usar la violencia. Uf. Chris golpeó a Josh. Y se lo merece por... A quemarropa. Hostia puta, en serio, weón. Hay el capítulo más trepidante, weón. En serio, el capítulo este me la cagó. Va a ser trepidante, weón. Puto Josh, weón, puto Josh, puto Josh, weón, cómo nos la lió, el muy desgraciado, sí, pero hizo todo este puto montaje, weón, solamente para así querer hacer sentir a los demás como, qué fue lo que sintió la buena de Hannah y qué fue lo que hizo, sobre lo que ocurrió también con Beth también, o sea, mucha, bueno, ambas están muertas y pues lamentablemente ya ninguna de las, ya... Este prácticamente ya, ya estamos ya aquí, lo que vendré sería, nos estamos acercando a lo que es a las horas finales de este Until Dawn, chicos. Y pues bueno, creo que de estos episodios que estamos jugando ahora, que estoy ahora mismo en el capítulo número 8 que se llama Revelación, que ya creo que me deben estar quedando unos
tres o cuatro capítulos más, como mucho, ya me deberían estar quedando por lo menos ahora, sí, para lo que es acabar el juego. Y la verdad, este juego a mí, de verdad, me está dejando con una muy mala vibra, y a la vez es impresionante todo lo que está ocurriendo aquí, así, la verdad, sí, todo cómo se la montó Josh ahí, no sé por qué, tenía esa puta paranoia mental con la muerte de Josh, y al final la paranoia resultó ser tan como yo estaba, como me la estuve maquinando. Pero fue mucho más espectacular así diciendo, y lo voy a decir, bien jugado Supermassive Games, muy bien jugado como te montaste todo el asunto de la paranoia con Josh, te lo montaste muy bien así, eso sí que es realismo, te lo montaste muy bien con el asunto del psicópata, se lo montaron muy bien con el asunto del psicópata, la locura de Josh y todo eso más o menos, como él manipuló su propia muerte es... Es simplemente genial. Ahora, ¿quién es este hombre misterioso el que le salvó la vida a Emily? La pregunta es, ¿quién demonios es él? ¿Quién demonios es él? Porque este sujeto Milgram nunca existió, es decir, verdad, jamás existió. Porque todo esto fue una trama planeada por Josh para que se pueda hacerle la broma a sus amigos, hacerle, digamos, esta broma a sus amigos y después la pudiera subir a internet. Pero será hijo de, así, pero, y con cara de hijos de puta. Y ahora, ¿quién es este sujeto? ¿Quién es él? Esa es la pregunta, ¿quién es este nuevo personaje que apareció, este personaje misterioso? Y pues yo creo que eso lo iremos averiguando lo que vendría siendo ya los próximos capítulos, aquí los capítulos finales ya de este Until Dawn, porque ya por lo bueno, pues como estoy diciendo, nos estamos acercando ya finalmente a lo que son las horas finales aquí de este juego, y pues eso pues chicos, como dije, me la estoy pasando muy genial y me la estoy pasando muy mal a la vez. Y ustedes, espero que estén disfrutando aquí de lo que es este Until Dawn aquí a costa de mi sufrimiento. Y si es así, like, ahorita se les está gustando este Let's Play. Pueden dejar en comentarios qué les está pareciendo. Pueden sus apreciaciones personales y sus opiniones en la caja de comentarios de YouTube. Y pues eso, chicos, muchas gracias a todos aquí por estar siguiéndome. Y nos veremos aquí para los próximos capítulos de Until Dawn aquí en Blackwood Pines. Oh, qué chungo pinta todo esto, a decir verdad. En fin. Chámbale, los vimos. Cuidados, amigos.